It's December, and you're probably seeing baby Jesus dolls sold on Mission and 24th Streets. And yes, they are baby Jesus dolls, a tradition introduced in Latin America by European colonizers. It is a form of veneration. The small figures are purchased, dressed, accessorized, and sung to on Christmas Eve. Later, on February 2nd, they are presented at churches across the country. ¿Y sus calzones? Soy María de Lourdes Rodríguez. Hace 7 años tengo este negocio. Esta es una tela muy, muy delicada. Cuando llega la persona se le queda viendo a un niño y dice, ese me llamó, ese yo lo quiero. No importa el precio, no importa el tamaño. Simplemente por la conexión de la vista del niño. El primer año que miraba yo cómo los llevaban a la misa, me llenaba de alegría ver tanto niño, niño Dios, y decidí, dije yo, voy a tener mi propio bebé. El primer año que lo tuve pasó algo bien bonito en mi casa porque llegó mi esposo de trabajar y él lo agarró, siempre pues lo agarraba y le hablaba, y cuando él empezó a hablarle se empezó a reír. En ese momento le entró el Espíritu Santo a mi esposo y yo, fue por causa de que el niño le transmitió pues eso. Pues va a llegar, van a ser, entonces para mí pues tiene que ser nueva ropa, nuevo, para que ya esté listo, preparado para cuando nazca ya. Se pone el bebé y se le empieza a hacer así. Y ya cuando tiene ratito arrullándolo y cantándole, le quitan toda la ropa y van y lo cuestan en el nacimiento.